la colonia. A Lupita quiero que le dé un fuerte aplauso. La verdad es que hizo una extraordinaria labor en los 3 años de gestión. Y por supuesto que sabemos y estamos seguros que tu hija seguirá el mismo camino. Nosotros estamos visitando colonia por colonia con ese tipo de actividades, justamente con todos mis compañeros que aquí me acompañan. Lo que queremos es fomentar los valores familiares. Muchas veces estamos enfocados en el alumbrado público, en la pavimentación, en el tema de seguridad, en el tema de obra pública, del agua, y por supuesto que es válido. Por supuesto que tenemos que estar al pendiente de toda la situación que pasa alrededor de nuestro municipio. Pero hemos perdido de vista un asunto muy importante, que son los valores familiares y la educación que le estamos dando nosotros como padres a nuestros hijos, como autoridades a nuestros hijos también, a la sociedad. Es por eso que este tipo de actividades la estamos llevando a todas las colonias. Lo que queremos hacer es exactamente eso, un ambiente familiar, un ambiente donde estén conviviendo ustedes como vecinos, un ambiente totalmente diferente a lo que hemos estado viendo día tras día en el municipio, de tanto secuestro, de tanta delincuencia, que son temas muy delicados. Y con este tipo de actividades queremos fomentar los valores familiares. Queremos que los niños se sientan a gusto, que los niños sepan que tienen amigos que son de Movimiento Ciudadano y que les traen este tipo de actividades. El domo que ustedes ven ahí es un domo donde les pasamos películas en tercera dimensión, pero también lo ocupamos para llevarlo a las escuelas. Y en las escuelas pasamos temas muy diferentes a lo que vamos a pasar el día de hoy. En las escuelas ponemos temas de bullying, tema de importancia de cómo se formó el planeta. Son temas muy importantes que pasamos dentro de este domo y lo estamos llevando a todas las escuelas. Porque nos interesa mucho la educación. Yo les voy a platicar una cosa. ¿Ustedes saben cuánto es el recurso que le bajan a Valle del Chalco por año? ¿No saben cuánto es el recurso? Le bajan 1.300 millones de pesos por año al municipio. Ustedes díganme si lo ven aplicados en el municipio. Bueno, nosotros como Movimiento Ciudadano lo que estamos observando también y lo que queremos generar las condiciones para que nos den la oportunidad de estar en las políticas públicas y verdaderamente que exista un ambiente de transparencia, que ustedes sepan en qué se está destinando ese recurso. Ahorita, aunque no son tiempos de campaña, nosotros estamos viniendo a visitarlos y vamos a pasar casa por casa. Es por eso que estamos abriendo ese tipo de oficinas que se llama Casa Ciudadana, que es lo mismo que hacía nuestra exdelegada, delegada municipal, ahora es un delegado ciudadano, donde ustedes tienen toda la libertad de venir a ver a Lupita, de tramitar los permisos correspondientes, de tramitar los apoyos correspondientes, de alumbrado público, de pavimentación, de los permisos para el cierre de calles, de todo tipo de apoyo como lo venían haciendo la amiga Lupita, ahora va a ser con su hija. Y tiene totalmente el respaldo de un equipo de trabajo que está aquí presente, pero también tiene el respaldo de 2 diputados, uno que es diputado local, que es Miguel Ángel Xolalpa, y una muy buena amiga que es Denise Hauten Torres, que es diputada federal. Enfocando en la niñez sobre todo, y lo hacemos con mucho gusto. Sabemos que el futuro de Valle de Chalco está en los jóvenes, en los adolescentes, pero también en la niñez, que es parte importante. ¿Puede dar algunos nombres de la cercana? Por supuesto, ahí es un equipo muy grande, Decir nombres, la verdad es que no me atrevería porque no mencionar alguno, por supuesto, pero mi reconocimiento para todo mi equipo de trabajo.